Bien, bueno, ministro, ¿cómo sigue? ¿Qué es lo que nos espera? ¿Qué vamos a ver? No, lo que uno podría pensar con este fallo es un por fin, ¿no? Hace tiempo que la sociedad decidió a través del Congreso una amplia participación, una ley muy discutida en los foros, en todo lo largo y lo ancho del país, con una gran mayoría se votó una ley que, para algunos, no querían que se aplicara sobre sí mismos. Y esos algunos son los que hoy han tenido con este fallo, que ahí lo de Gabriela anterior a leer el fallo, pues el fallo es muy claro, o sea, a partir del 7 de diciembre la ley se aplica en su totalidad. O sea, Clarín ya no puede seguir diciendo que está por fuera de la ley. A partir del 7 de diciembre la ley es igual para todos en la Argentina, y eso es lo importante a decirlo. A partir del 7 de diciembre la ley de medios, después de tanta discusión, después de tanto debate, va a ser aplicada en su totalidad. Eso es lo realmente importante. Obviamente, uno puede decir, ¿por qué una ley que ya se votó a fin del año 2009, cuando a todos los argentinos las leyes no se aplican automáticamente cuando nos toca? Bueno, ¿por qué alguno consiguió esta prórroga particular que va a ser casi 3 años en la que va a poder no haberse aplicado sobre sí misma esa ley? Bueno, justamente son los problemas de una justicia cautelar, una justicia muy permeable a los factores de poder que una y otra vez está intentando burlar el funcionamiento de esto. Pero bueno, en este caso concreto, en este fallo, la Corte ha dicho, a partir del 7 de diciembre ya no hay más tutía. La ley se tiene que cumplir y los argentinos somos, en este plano, iguales ante la ley. Creo que eso es lo importante decir. Y por eso yo digo, no es una noticia que tendría que ser demasiado buena, porque es un por fin, uno tendría que pedir que esto pareció antes, cuando la ley se vota, se cumple como ocurre con todos los demás y para todos los demás ciudadanos. Bueno, en este caso particular de Clarín, hemos tardado bastante, pero por suerte ahora la Corte ha sido muy clara y muy taxativa. Obviamente, seguramente, como lo que ellos buscan es no cumplir la ley, lo único que les interesa es no cumplir la ley, van a seguir buscando argucias judiciales diversas, quizás con otros mecanismos, con otros jueces. Este camino, la Corte fue contundente, este camino ya no les va más. Van a tener que extremar medidas y la sociedad va a tener que seguir reclamando y diciendo, bueno, queremos, a partir de, aunque sea esta fecha, ok, no fue hace 3 años, ese 7 de diciembre del 2012, a partir del 7 de diciembre del 2012, ser iguales ante la ley y seguir peleando por eso, ¿no? ¿Y pueden inventar cosas nuevas para no cumplirla? A ver, como poder en términos legales, obviamente que no, porque esto es ilegal. Inventar algunos jueces, inventar nuevas causas, digo, este fallo es muy contundente, dice, no toca la libertad de expresión, el Estado tiene obviamente competencia para poder regular este tipo de temáticas sin ninguna naturaleza, como es el espacio audiovisual. Digo, se les ha reducido muchísimo los márgenes, creo que los márgenes que ellos creían que tenían para hacer lo que querían en la Argentina, cada vez son mucho más chicos. Obviamente con este fallo, pero centralmente con el firme acompañamiento que está teniendo la sociedad y que está diciendo, bueno, un basta, un hasta acá, bueno, seamos iguales ante la ley y que por una vez estemos todos conscientes, como decía en su momento también este periodista, de que, bueno, en la sociedad las leyes deben cumplirse, las tenemos que cumplir igual para todos, independientemente cuánto nos guste en un gobierno, ¿no? Claro. Sí, Juan Manuel pregunta sobre el tema de que el fallo de la Corte reconoce y hace el eje en que esto no tiene que ver con la libertad de expresión, claro, sino con los contenidos patrimoniales que el propio claro. grupo expresó. ¿Usted cree que esto puede ser un eje para la discusión de fondo, para lo ordinario del juicio, el planteo de fondo sobre el tema de la inconstitucionalidad de la ley de medios que plantea el grupo Clarín? También en el fallo se habla de que se reconoce la capacidad del Estado obvia de regular estas temáticas. Y también se habla de experiencia comparada. Digo, acá es muy fuerte. Digo, Clarín puede creerse muy poderoso, pero en Estados Unidos, la General Electric, Google, Microsoft, se publicó en 4 meses, haga tal cosa, se hizo. Digo, la potestad que tiene el Estado de poder regular este tipo de áreas está reconocido en el mismo fallo, y esto seguramente es para el tema del fondo del asunto, ¿no? Del contenido patrimonial del tema. O sea, creo que fue muy fuerte en los dos ámbitos, ¿no? Este fallo, ¿no? Yo creo que es un fallo interesante. Marcaba Cintia, hay tres cosas que tiene el fallo que son muy contundentes. Una es la cuestión de que no tiene nada que ver esta ley con la libertad de expresión. El fallo de la Corte habla de regulación en el ámbito de la competencia, por lo tanto, no es libertad de expresión la cuestión. Por otro lado, respecto de la cuestión de la inconstitucionalidad, que me parece que lo que Cintia iba es, bueno, van a agarrar por el camino de toda la ley de fondo no sirve. Uh-huh. Bueno, este fallo no es sobre la cuestión de fondo, pero lo que sí marca es que, dice la Corte, estamos hablando de la cuestión litigiosa dentro del campo patrimonial. O sea, estamos hablando de cuestiones de objetos, de propiedades, digamos, no de cuestiones que tienen que ver con lo constitucional. Por lo tanto, si bien no es un fallo que va al fondo, de alguna forma
lo sugiere, digamos, porque dice, estamos hablando, y se ubica la cuestión litigiosa dentro del campo patrimonial. Esto es lo que está marcando la Corte, es a qué derecho le va a hacer caso, al derecho comercial o al derecho constitucional. Es una forma que tiene la justicia de hablar. Y por otro lado, hay otra cuestión también muy importante, y es que dice, si bien las actoras, o sea, Clarín y otros grupos que en su momento se presentaron, obtuvieron una medida cautelar el 7 de diciembre de 2009, recién procedieron a notificarla el 17 de noviembre de ese año. Y dice la Corte, entre el dictado de la medida precautoria y la notificación transcurrió un año por la sola voluntad de las peticionarias, o sea, de Clarín. Y dice después, lo cual indicaría que hay más especulaciones procesales que resultan incompatibles con la buena fe que debe guiar a las partes en el proceso y que además afectan seriamente la seguridad jurídica. O sea, les tira por la cabeza los tres argumentos que utilizaron para boicotear la ley. No es inconstitucional, porque estamos hablando del campo campo patrimonial, no abre la libertad de expresión, porque estamos hablando de una cuestión de regulación de la competencia, y no hay inseguridad jurídica, sino todo lo contrario. Ustedes, al demorarse, incumplen con lo jurídico. Y está dando un mensaje también para otros jueces y otros fueros, ¿no? Pues está diciendo justamente, estas cosas no corresponden, y si no corresponden en este tema puntual, tampoco en otros posibles de hacerlo, ¿no? Estas argucias judiciales que sabemos que existen y van a seguir ocurriendo, pero creo que cada vez con mucha menor eficiencia y mucho más rápidamente podrán caer, ¿no? Pero la Corte podría haber fallado esto antes. La Corte fue dando, digo, nosotros lo dijimos y bueno, creo que varias de las ONGs, de los sectores políticos, fuimos diciendo hace tiempo que teníamos que poner un límite a esta cuestión, ¿no? Y a mí particularmente me hubiera gustado, y creo que lo hemos hablado muchas veces acá, que esto hubiera sido en su momento, ¿no? Pero bueno, ahora tenemos este fallo, yo digo por fin, sin duda que tendría que haber sido antes, pero bueno, este fallo yo creo que también marca una cosa importante. Y creo que eso es lo que más tiene que ponernos, alertarnos por un lado, ponernos contentos que se haya tomado, quizás no tanto por no haber sido en su momento, es como yo decía antes, ¿no? Los argentinos tenemos que cumplir las leyes el día siguiente que se sancionan. Clarín ha conseguido un gran plazo para no hacerlo. Bueno, ya estamos terminando, creo que ya estamos todos grandecitos, y esto ya queda muy en evidencia, ¿no? Cuando uno compara lo que podían decir en ese momento, ¿no? Y a uno todavía le cuesta escuchar esas voces, ¿no? Pero control de la prensa, control de los medios, ley de medios K. Hoy ya suena mucho más difícil que la gente se asuste y diga, uy, TN va a desaparecer, ¿no? Parece más que por suerte hemos avanzado bastante. Y bueno, la Corte, en sus tiempos, finalmente ha tomado la decisión. Yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa si Clarín, cuando viene la desinversión, se le vende un canal a quién? A un primo. Al primo. A Juan Carlos Magneto. Sí, yo creo que, a ver, en parte lo que decía Orlando, me acuerdo un artículo de, creo que fue de Mario Weinfeld, que hablaba que esta Corte era muy buena cuando enfrentaba algunas cuestiones y tenía bastante miedo cuando enfrentaba otras más vinculadas a los poderes económicos, ¿no? Y algo de eso hay, ¿no? Y por eso no es la primera vez y se viene pidiendo hace mucho tiempo que se pidiera en los temas así centrales y contundentes. Yo creo que en este caso lo que sí es claro es que el margen de maniobra, si bien seguro no les corta, no les dice, bueno, ya cumplan la ley y déjense de X, no, y cumplan la ley, no dice eso, sí le complica las típicas argucias para dar la vuelta. Le complica las argucias para no cumplir la ley, porque yo digo, cuando se habla siempre de inversión, desinversión, digo que estamos hablando de cumplir la ley. Estamos hablando básicamente de eso, que la ley se cumpla, que se cumpla en todo su espectro, porque digamos, no es el único, el 161 no es el único artículo que tal no se cumplía, la grilla, digamos, no cumplen la grilla, siguen poniendo tener a TN en el medio de los dos canales de mayor audiencia, y por más que sea una cosa que poco tiene que ver con otra cuestión, es simplemente una muestra de poder brutal, paca paca en la señal normal, digo, un conjunto que es N23, Telesur, digo, lo que todos sabemos. Entonces, me parece que su margen está bastante más acotado. Y entonces, en ese margen más acotado, cuando ellos tengan a presentar su plan de desinversión, que si ellos quisieran cumplir la ley, debería hacerlo los próximos días, presentar un plan propio de desinversión, obviamente, se va a ser controlado. Y obviamente va a decir cuando, bueno, si aparece que tal cosa va para el primo, tal cosa para el tío, va a caer rápidamente en evidencia. Obviamente, si siguen jugando la justicia de una manera muy proactiva de ellos, no se logra nada. Pero creo que poco a poco esos márgenes se le van siendo cada vez más complicados. Lo mismo que ocurrió en la escena general, que antes, como veíamos ahí, no era tan fácil decir muchas cosas, porque nadie respondía, nadie retrucaba, nadie decía nada, y uno quedaba muchas veces como un loco suelto hablando. Ahora ese margen es mucho más acotado, y también los jueces, también las cámaras, no son ingenuas, y van viendo cómo, digamos,
la cuestión se va normalizando y uno puede mantener, digamos, puedes querer cortar todas las flores, pero la primavera llega y creo que eso que estamos viendo ahora en la Argentina. Hay otra parte, Susana, de la ley, sí, de medios, sí, perdón. Cartel francés. No, que es que también Clarín ejerce un monopolio sobre la ficción. La viene ejerciendo hace años. Y realmente la ley de medios lo que permitió es abrir un espectro sumamente importante a través de concursos, a través de nuevos autores. Clarín es un coto cerrado, donde no entran nuevos autores, no entran nuevos actores, entran así, a cuentagotas. Y esto ha permitido un espacio mucho más amplio para promocionado desde el Inca, desde las universidades de La Matanza, de San Martín. Pero yo también tengo un reclamo para hacer, ya que está el jefe de gabinete acá. Sí. ¿No? Yo creo que es sumamente importante lo que se ha hecho, pero que ha sido un poco esporádico. Es decir, que se necesita más fuerza, más apoyo a la ficción, más continuidad, porque esto se tiene que transformar en una alternativa cultural. Una alternativa cultural, no quiero decir ni aburrido ni no entretenido, una alternativa de una cultura más amplia, así como la información. Uh-huh. Así como la información tiene que ser más amplia y tiene que ser todas las voces, uh-huh, la ficción también tiene que ser de todas las voces, tienen que poder tocar todos los temas y sobre todo, y muy importantemente, tiene que abrir fuentes de trabajo. Es decir, por eso hago un pedido para más apoyo a la ficción en la ley de medios, que lo abrió la, sí, ley de medios. Coincido totalmente y siempre me gusta pensarlo y me lo decía Néstor, ¿no? Con la importancia que tiene las ficciones, porque las ficciones es un poco como las sociedades se piensan a sí mismas, ¿no? Y como el modelo del monopolio de Clarín no podía pensar que termina con Clase del Español Neutro, en que todos hablan exactamente igual, nadie se reconoce nada para poder exportarla y mandarla un día para el otro, y como el espíritu de la ley de medios es que en esas ficciones haya muchas tonadas y se pueda pensar, y los tucumanos puedan hacer sus ficciones pensándose en sí mismos con su propia tonada, y los formoseños y los santiagueños. Creo que es ahí donde tenemos que ir, pero bueno, son las batallas que tenemos que ir dando y la que necesitamos, obviamente, el trabajo permanente y el esfuerzo de todos, ¿no? Estaba pensando que la ley es una plataforma de pluralidad, no regula contenido, sino el marco del espacio, y que el artículo 161 es un eje, pero no el único. Uh-huh. Entonces, en todo este tiempo de la vigencia de la ley de medios, ¿cómo analiza el espectro comunicacional? ¿Cuáles son las deudas que la ley de medios todavía no ha implementado, por ejemplo, en abrir la competencia privada? Digamos, ¿cuál es la manera de que se implemente completamente la ley de medios, además del 161, teniendo en cuenta todas las dificultades de las que estamos hablando con respecto, sí, a la se ha avanzado. Obviamente falta mucho para hacer por el tema de la ficción, pero hoy uno puede ver en este canal y en otros canales que hacer era imposible haciendo ficción por un compromiso fuerte de las universidades, financiado por sectores estatales. Uno empieza a ver en el interior mucho más pluralidad, por lo menos en términos de ficciones, algunos contenidos, y está en un momento, yo diría, central en esos términos, porque también es cierto que uno podría, y en la misma AFCA, ponerse más duro con algunos otros grupos mediáticos, pero claro, si no lo hace con el más grande, no lo va a hacer con el más chico, porque justamente es complejo. Y hay un conjunto de cuestiones que sí se ha avanzado, ¿no? Y que se ha ido con cuestiones muy concretas, como lo que tiene que ver con determinadas cuestiones puntuales en términos tecnológicos, que podría obligarse a la aplicación, que abriría mucho más cuestiones, como Clap Caption, como la posibilidad de poder que llegue a todos los sectores que tienen dificultades auditivas o sensoriales. Hay un conjunto de cuestiones en lo que, digamos, cuando uno no puede ponerse muy fuerte con el más grande, es difícil ponerse muy fuerte con los más chicos. Pero se está avanzando con claridad, ¿eh? Yo creo que los avances logrados, obviamente con todas estas trabas, han sido aceptables, pero que justamente destrabando la traba mayor es cuando se va a poder potenciar todo y poder avanzar con la fuerza que requiere una ley como esta, ¿no?